Los esperamos aquí en Huejotzingo prácticamente de aquí hasta, pues hasta Semana Santa tenemos fiesta, ¿verdad, director? ¿Por qué? Porque ahí les van las fechas, pongan atención. El otro fin de semana y el que sigue tenemos el Festival de los Chiles en Nogal. Cerramos en San Mateo Capultitlán 19 y 20. Luego, el 26 y 27 tenemos la Feria de las Berries en San Diego Buenavista. Cerramos el mes de agosto con esas ferias. El primer fin de semana, que agradecemos a nuestros amigos de Puebla Capital, que también pues ya están, no digo nos copiaron, no. Fuimos pues parteaguas para que también este fin de semana llevaran a cabo su Feria de las Carnitas. Nosotros ya vamos para la cuarta edición aquí en Huejotzingo. El fin de semana es 3 de septiembre, ¿verdad? 3 de septiembre los esperamos aquí igual en el Zócalo de Huejotzingo. ¿Huejotzingo sabían que fue la primera granja porcícola a la llegada de Hernán Cortés? Y si no lo sabían, ya lo saben. Entonces, para que también nos acompañen el 3 y el 4. Después, también los esperamos aquí en Fiestas Patrias. Vamos a tener la presentación del Conjunto Primavera junto con Quintana el 15 de septiembre. Los esperamos. Nuestros vendedores de antojitos, de verdad, se lucen. Vengan con toda su familia. Es una fiesta completamente familiar. Queremos recibirlos aquí con los brazos abiertos. Arranca el 23 de septiembre nuestra feria patronal. Los esperamos a la inauguración, a todo nuestro presidium, a quien nos acompaña. El día 23 de septiembre vamos a tener la presentación de Aarón y su grupo Ilusión junto con Mariana Seguane, para que el día 29 de septiembre, que es el día de nuestro patrón San Miguel Arcángel, los esperamos porque se va a presentar la arrolladora Banda Limón junto con Polimarch para que saquen los prohibidos. Todo es completamente gratuito. Después tenemos en el mes de octubre los festejos por Día de Muertos. Huejotzingo tiene muy arraigado los altares para los difuntos cuando fallecen el primer año. Vamos a tener tour de leyendas en el callejón del convento, se pone muy bonito a partir del 28 de octubre, para que posteriormente en el mes de noviembre los esperamos a la Feria del Maíz, el segundo fin de semana de noviembre en la Fiesta Miguel Tianguisolco. Después, en el siguiente fin de semana, tenemos la Feria del Tejocote en Santa María Texcac. Somos orgullosamente los productores más, perdón la expresión, más fregones de tejocote de acá de la región. Vinos, mermeladas, postres podemos encontrar. Para que cerremos con broche de oro este año, tenemos el 3 de diciembre el arranque de nuestra Feria de la Sidra, el encendido del árbol. También vamos a tener sorpresas con diferentes conjuntos todos los fines de semana. Así que Huejotzingo está de manteles largos, estamos de fiesta, porque hoy que hemos recibido el nombramiento del Pueblo Mágico, queremos que la gente comparta con nosotros la grandeza de nuestro municipio, pero sobre todo su cultura, su tradición, su gastronomía, y como decimos aquí en Huejotzingo, los invitamos a que descubran la grandeza de Huejotzingo.